derecho. Bueno, está bien. Te voy a dejar descansar. Relájate un poquito porque vamos a ver nuestro primer fanart que nos lo envía Arián. ¿Quién es? Por ahí nos lo manda con Kelly de Ropa de Olivia. Me gusta, mucho detalle. Exactamente, no dejó pasar ningún detalle. Nada. Incluso lo de atrás, mira. Súper padre. Ok, pues vámonos con el fanart que nos envía Matías Macías, que son Kla, Kelly, Hayato, Alok y Moco, todos juntos echando la party. ¡Wow! Él dijo, no, uno no. Uno todos. No, todos. ¿Está bien? Todo el team. Más 10 por el esfuerzo de poner a todos. Muy bien. Y nuestro último fanart, aspecto creado con elementos de Bushido. Sí. Está cool, me gustó. Aparte le puso el color ese azulito. Eso te iba a decir, que color, o sea... Me agradó. No se pierde. Luanis, tú muy bien. Excelente. Hay que apapachar a nuestros camperos, oye. Si ustedes también quieren ser apapachados, no se olviden enviarnos todos sus dibujos con el hashtag Los Camperos a nuestras redes sociales como Instagram. Free Fire Latam. Twitter. Free Fire Latino. Y nuestro grupo de Facebook. Se llamaba Batallón de Arte de Free Fire. Mira, a ver, ya pasamos con los fanarts. La verdad es que están muy, muy cool. Pero creo que los memes de esta semana van a estar todavía más. A ver, échenselos para acá. Venga, dice, una relación 50-50 dice, ah, mira, es como tú cuando gritas, ¡ay, gente! Y tú los matas. Es mi trabajo. Vamos con nuestro segundo meme. El men que cae arriba de los anuncios para campear. ¡Ya caí, carnal! Ayúdame, ahorita me revives. Sí, definitivamente. Arriba, yo estoy en reactor. Vámonos con el último meme, Chris, que dice, cuando dos heroicos se enfrentan, se ve la batalla épica, pero son heroicos de duelo de escuadras en clasificatoria. Ay, son heroicos de papel. Pero oye, hablando de este meme, la neta, los que les van al chango comen pegamento. Sí. ¿Team Lagartija? ¿Team Lagartija? Por fin nos ponemos de acuerdo en algo. ¡Excelente! A ver, ya que estamos... Tenía que subir de nivel. ¡Exacto! ¡Excelente! Mira, pues ya que somos amigos, ¿en qué hashtag nos pueden enviar sus memes para camperos? Los camperos. Chris, ahora sí hice la tarea. Ahora sí te traigo un dato curioso que te va a encantar. Es una historia adentro de Free Fire. A ver, dale. Mira, te cuento. Hay una pintura adentro de Free Fire súper famosa del pintor Edward Munch que se llama El Grito. ¿Cómo sabías? ¿Cómo sabías? La que está en Peaky Mod House. ¿Sí? Sí. Bueno, si, chao, si ustedes también se sabían este easter egg o dato curioso, pues que nos lo escriban ahí con el hashtag Los Camperos. Y tú me debes Y bueno, camperos, gran episodio con todos ustedes. La verdad es que nos encantaron los memes y los fanarts. Sí, medio militar, pero yo fascinado. Pero bueno, Chris, ¿en qué redes sociales nos pueden encontrar? Obviamente utilizando el hashtag Los Camperos en nuestro Facebook. Free Fire S.A. Twitter. Free Fire Latino. YouTube, Discord e Instagram. Como Free Fire Latam. Recuerden que deseamos que sus partidas estén llenas de... ¡Bulla! Ahora sí, a seguirle porque ser heroico no se va a conseguir solo. Pero Chris, ve mis manos. Si no duele, no sirve, ¿verdad? Pero se me rompió el dedito. Es sin miedo al éxito, papi. ¿Papi? Si quieres ganar el bulla, tienes que respirar el bulla. Tienes que ser el bulla. Ya, Cristel, estoy harto, estoy enojado. Me tengo que deshacer de todo esto. Voy a contratar a un coach profesional porque, mira... Es un estilo de vida. Pero no hay que enfocarnos en las cosas que nos hacen diferente, sino en que hay algo más grande que nos une a todos. Que a nadie le gusta campear.